campeones más jugados, sobre todo en la época de Vodafone Giants. Sacaron un montón de victorias y no solo con Vodafone Giants, en la propia LEC. La ha jugado muchas, muchas veces, está viendo con los mejores resultados. Un personaje sinceramente mellado que los midlaners que se vayan las placas. Y es Misfits quien empieza este segundo dragón. Condición de victoria clara, ¿eh? para los conejos. Ese posible también dragón de montaña que les va a ir muy, muy bien, o incluso en Infernal. Pues sí, de hecho, bueno, pues de momento Misfits dominando en este aspecto. Recordemos que el Heraldo todavía lo tiene skins. Razor skins que intercambiaban definitivas. Sí, no acababa en kill la jugada. La Brock James que está por la zona. Aquí podría colapsar BCO. Skins que está en problemas. Llega además el teleport a la espalda. Cuidado con BCO. Se va a quedar la primera sangre. La joyita. Kirit que llegaba, pero no se llevaba ni siquiera las asistencias. Mala noticia para el top laner coreano. Sin objeto, sin tener ningún mítico sí. Ni nada. Aquí vemos como se lleva dos platings, Scramshot y Skins. Con ese heraldo no van a tirar la torre. La Brock que podría buscar aquí acción. De hecho, van a desviarles. Hay 4 en la zona inferior del mapa, está llegando también Misfits, quizás un poquito tarde, le fuerzan el destello, tormenta de plumas, llega también el teleport, Crownshot que se queda la primera kill, Razor, cuidado porque podría entrar, no lo ve del todo claro. Llegan todos los jugadores franceses a la zona inferior del mapa, consiguen skin, la primera torreta, intentando... Los top laners que no tienen teleport, eso es importante, así que pues una pelea 4 contra 4, Militia de momento intentando ganar, como decíamos aquí, la pasiva por parte de Scarlet, skin que puede activar la grúa, cuidado con la tormenta magnética, que bastante buena, se reposiciona también, la kill que va a ser para BCO, entra también Razor con todo, la brosca acá hasta la ultimate, recoge las plumas y queda ruteado BCO, saca el cooldown arriba, BCO donde te sentaste, va a acabar muriéndose, sí que un toquecito se salva por los pelos. Finalmente a puntito de pegar el susto, el midlaner francés sobrevive. La acción que es positiva para el conjunto de los conejos. Va a empezar skins que tienen la definitiva, así que podrían buscar en cualquier momento acción. El dragón que va a empezar a bajar dentro de poco, saben que tiene la definitiva también. Y el que no la tiene es Vander, pero esto lo va a pelear Misfits, supongo. También BCO que va a incidir en la zona. Por cierto, QSS por parte del midlaner. Cuidado, porque Skins puede activar la definitiva. De hecho, tiene que echarse para atrás. Vamos a ver, la grúa que es bastante buena. Tiene que retroceder. Spinkenda se flashea a Giri, pero Crownshot se queda. La kill de Super Polaco. La Brofa intentando ganar un poco de tiempo para la espalda. Razor que le buscaba y dice doble kill, de hecho, para Crownshot. Bien, de nuevo el conjunto de Vitality. Se coloca por delante en el marcador de X y en el marcador de oro. Y esto que va a denegar la condición de alma temprana para el conjunto de Misfits. No puede entrar Razor, se equivocaban los conejos en la calle central. Se equivocaban bastante, esto va a ser el primer dragón para Vitality. Lo comentamos, que esto es una de las condiciones de victoria para los franceses. Ahí está, primer dragón. Razor que no podía incidir en esa jugada. QSS por parte de Zoe. En ese minuto 8 y mientras tanto, el segundo heraldo que también puede ser para el conjunto de Vitality. Quiere entrar Razor, pero se mete medio todo el mundo en el mid de sombras, que es bastante bueno. Lleva entre el 5, todos contra la pared. Viene ahora el conjunto de Vitality. Cuidado, la Brock que puede ser el siguiente. Razor que intenta correr. Cazado. El skin que le persigue hasta el infinito y más allá. El flash que es bueno. El escorpión que se queda a la kill del pony. Qué bien, el siguiente que va a ser el coreano. Girit en medio de 4 franceses. Girit que no puede hacer nada. Doble kill para Skin. Sigue saliéndole bien las cosas a Vitality. Cuidado con Misfits, que se puede quedar fuera de playoffs. Se imposible. Puede quedar. Razor ahora que se ve sometido, tiene que irse para atrás. Stigenda que sigue pegándose con el coreano. 0-2 ahora mismo la actuación de Sion. Fíjate porque pega una burrada. ¿Qué hace Girit? ¿Qué hace Girit? ¿Es Kane? ¿Qué hace Girit? Está viendo. Hasta la definitiva. Girit, que es evidente. Girit, que magnífico. Madre de Dios. Viene ahora el conjunto de menudo baiteado, niño. La definitiva que es perfecta. Girit, que es brillante. Viene ahí retorciéndose y baiteando el top laner de Vitality. Que está la top lane puseando esto, que quizás puede ser bastante bueno para el conjunto de los conejos. Tienen que iniciar. Girit, que tiene la definitiva, no lo ve del todo claro. De momento ganando toda la presión en la calle central. Van a limpiar la wave, se van a echar para atrás, intentar dominar esta posición de cara ya al dragón. Va a llegar el teleport de Militia, va a llegar Lebrun. Cuidado con el Zigenda que se transforma, cuidado con el Zigenda que puede entrar todo sobre BCO. Bien, Razor entrando con todo. Tormenta de plumas por parte de Crownshot, que tiene que flashear. Va a tener problemas. Pantalones de campana. La kill para el que llegaba, la kill para el serbio, la kill para Militia. Mientras tanto, el Zigenda que se cargaba a BCO en la zona inferior del mapa. Razor que tiene que huir por la jungla. Malas noticias para el conjunto de Misfits. Esto ha sido un 2-0 para Vitality Skane. Y además puede ser el cuarto dragón de la partida, el segundo para ellos. Ahí está, va a ser el segundo dragón infernal. 8% en total el que tendrán de AP extra. Crownshot va volando. No sé mellado si tendrá incluso el tercer ítem en base. Tercer ítem entero. El filo infinito que... vida, es un Azor que, bueno, tampoco es que baje muy rápido. Lo sigue manteniendo ahí. Cuidadito, lo busca Sonifra. Punto de impactar sobre la agenda. Entra la Brofe, lo casi tres, que ha sido magnífico. Gasta la definitiva. Tiene que escapar la vaca. Razor en problemas. Emite sobre la semilla de todo el mundo, pero no es suficiente. Nadie está pegando. Compre, Crownshot. Recoge las plumas. Puede ser otro más. Fíjate por Tigenda. Está reventado la Baglin del conjunto de Misfits. Liada monumental. Que tenemos en la grieta del invocador. Ha muerto todo el equipo de los conejos. Es que esto que ha sido un ace y varón Nashor para Vitality. Misfits
que se puede estar despidiendo de los playoffs. 5-0. Muy, se encuentran en el RFL, son dos academias muy potentes en esa RL. ¿Van a acabar? Se quieren vengar aquí en Alec. Vamos a ver si Vitality puede acabar. Mi ficha la desesperada. Cuidado con Lucas Sony, pero aquí es buena sobre la Brock. Pero no hay nadie por la zona y muchos minions. Va a caer una torreta de Nexus Game. No están haciendo nada. Cuidado. Los conejos, salid de la madriguera, por favor. El daño. No tengo problemas. Mete un soteado. Game para la Brock. Entra todo el mundo. Esto que es una liada. Esto es para Vitality. Intenta la desesperada. Razor que tiene toda la vida, pero es que es rápidamente busteable. Esto que va a ser GG. Misfits que se queda sin playoffs. No pueden aspirar. Vitality que acaban colistas, pero se vengan. Y finalmente, que son malas noticias para Españita, Razor que no estará en estos playoffs. No le vamos a ver ya hasta verano, la ley. Menudo bajonazo, mamá. GG's para Vitality.